Hola, queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente aquí en esta semana y en una nueva clase de informática, el profe Brandán, quien te habla, le da la bienvenida a nuestro amigo virtual, Ángelo. Adelante. Chao, profesor Sergio, ¿cómo está? ¿Y tú, bene? Yo bien, Ángelo, yo bien, bárbaro. ¿Y vos, cómo estás? Sono io molto bene, grazie mille, profe. Bien, ¿qué te parece si saludamos a los chicos ahora? Buongiorno ragazzi, spero ci sei tutto bene nelle tue case. Muy bien, bueno, bárbaro. Ahora vamos a ver básicamente un trabajo que nos ha traído Ángelo que está buenísimo. Tengo una preguntita. ¿Alguna vez vos viste una computadora por adentro? Bueno, mirá lo que te preparó Ángelo. Te va a mostrar la computadora por adentro, pero básicamente nos vamos a concentrar en la parte interior, todos los componentes que tiene la compu, y él te cuenta ahí detalladamente cuáles son los nombres, ¿sí?, de los componentes que tiene una compu por adentro. Mira, hay muchas partecitas dentro de las cuales una de las más importantes, y atención acá porque después vamos a elaborar unas preguntas, es el corazón de la computadora, el cuore, como diría él, ¿sí? Bien, y nosotros lo conocemos como CPU, el procesador. Mira, acá está. Y después tiene, bueno, la memoria RAM, tiene un montón de cositas que obviamente cada uno de estos cartelitos son justamente los nombres de los componentes internos que están dentro de esa placa principal, de esa motherboard. ¿Sí? Si sabes inglés, obviamente mother es madre, board es placa, motherboard, placa madre. Algunos le dicen placa principal y está compuesto por todos los componentes que hacen que tu computadora pueda funcionar. Mira, acá inclusive Angelo, él te va contando y te dice qué cosas hacen estos componentes. Pero si estuviste atento a lo que te acabo de decir, vamos a ver, chan, 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 las preguntas que aparecen aquí a continuación. Mira, lo primero que tenés que hacer es mirar el video un par de veces hasta comprender cuáles son las partes que contienen toda la computadora en su interior, ¿sí? Después vas a realizar en la carpeta una lista de los 12 nombres mostrados en el video. Eso que yo te mostré, lo que tenés en el cuadrito, lo vas a anotar en tu cuadernito o en tu carpeta. Y vas a resaltar con un color el que más te guste la parte más importante. Acordate cuál era, yo te lo dije recién, ¿sí? Bueno, una vez que ya tenés eso, se viene el juego de premio, ¿eh? Y este juego que nos ha traído Ángelo ahora, tenés que estar muy atento porque tenemos que pensar mucho y vamos a encontrar la solución y la respuesta. Y en ese preciso momento, vamos a anotarlo en el cuaderno. Pasaron 5 segundos, lo anotamos. Pasaron 10, pasó 1 minuto. No sé cuánto va a demorar en que vos puedas encontrar la respuesta, la solución de este juego. ¿Y en qué consiste? En encontrar el distinto. Mirá qué bueno que está. Encuentra el distinto. Vamos a checarlo un poquito más. Así ponemos el reloj en acción. Aquí está. Mirá, tiempo en el aire. Ahí estamos. Aparentemente son todos iguales. Pero no, 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 no son todos iguales. Hay uno que es diferente. Puede jugar toda la familia, ¿eh? Bueno, ya empezamos a contar. 1, 2, 3, 4. ¿Y lo encontraste? ¿Sí? Puede jugar toda la familia. Sí, acá, 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 acá. Bueno, bárbaro. Una vez que lo encontrás, anotás la cantidad de segundos que demoraste en encontrar la solución. Y obviamente, una vez que ya tenés eso, sacás una fotito al cuadernito, a la carpeta, y le envías al correo que corresponde, el de siempre, ¿sí? Al profebrandam@hotmail.com. Bueno, Ángelo, vení, vamos a despedirnos de los chicos y nos vamos a ver la próxima semana, si Dios quiere. Ci vediamo la prossima volta, ragazzi. Ahora sí, chau, chau, chicos, nos vemos la próxima clase. Sí.